Bueno, gente, estamos yendo acá con la barra para... ¿La barra Santa Lucía, exactamente. Valga la redundancia. Está contigo, César, ahí, viene preparado. Estuvimos comiendo una cosquita ahí de chicharrón que compramos en el anillo perimetral. Y bueno, estamos ya llegando acá a la barra. Estuvo arrimando otro día de vuelta las carpas y bueno, vamos a ver. Estuvieron sacando las regatas también ayer, ahí tenemos una información. Y bueno, vamos a probar acá arriba del puente a ver qué pasa. Si no nos corren, esperemos que no. Digo, tomando las medidas necesarias, digo, vamos a tratar de no tener ningún problema. Así que bueno, vamos a buscar esas carpas, son con choclos artificiales. Ya los probamos el otro día. Y bueno, y en otro alineado, HKC. Así que bueno, HKC y equipo de el líder de la pesca. Vamos a probar unas tanzas nuevas ahí que tenemos para probar. Vamos, Roque, tiene una carpa de 8 arriba, kilos. Sí. César, más menos, chica, no. Por lo menos para 4 personas. De 8 kilos para arriba. Loco. Bueno, recién llegamos, estamos juntando agua de acá el amigo. Un carpón. Esto anda en los 7 kilos de algo. Y más o menos. Sí. ¿Cómo es el nombre del amigo pescador? Daniel, ¿y acá tenemos a? Brando, bueno. ¿Recién llegaron? ¿O hace un rato que estaban? Hace un ratito. Con harinado, con masa estaban pescando, ¿no? Con masa. Bueno, muy bien. Sí, nosotros vamos a probar con masa también. Arriba, el puente va a tener movimiento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar un ratito. Estamos medio separados. Ahí tenemos el equipo del amigo. Nos contaba que casi se le lleva la caña. Se llevó la caña, es lo que tiene. Sacamos del agua la carpa. Es lo que tiene la carpa que... Te trajiste un ratito y fuiste. Hay que dejarle la estrella. Bueno, que sea la primera de dos o tres más por lo menos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos arriba, bueno, un gusto, gente. Igualmente. Bueno, llegamos hace 10 minutos acá arriba del puente. Me parece que está comiendo algo. La puntita de la caña ahí se está moviendo. Parece que está probando. Recién hace 2 minutos tiré ahí. La pumita. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Está armando la barra, Roque, César ahí. Tenemos el harinado pronto, el clásico de HKC. Estamos con los choclos artificiales. Estamos los tres armados con los choclitos artificiales. Vamos a mostrarlo, ¿no? Ahí tuvo un pique. Se hizo recién ahí, ¿no? Estuve picando la mía, ¿eh? Me da unas bogas ahí, no voy. Amigo César se tiró y ya. Ahí tenemos los chorlitos. Bueno. Vamos a ver. ¿Tuviste un pique de César ahí? Mirá ahí cómo te está picando, ¿eh? A ver ahí. Ahí voy para rentada también abajo. Frontal. El marún en Montana. El heavy walker.
Algo va a tener que salir. Bueno, recién llegamos, las 8 de la mañana. Estamos acá arriba del puente de Santa Lucía. Tranquilos, hay unos pescadores allá en el fondo. Pero bueno, muy poquita gente. Por razones obvias, ¿eh? Así que bueno, vamos arriba a pescar sin ganar nada. Sí, sí. Bueno, vemos un lobito. Lobito lobón. Bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Lo cerca de los pilares ahí. No sé si vamos a poder verlo ahora. Se mandó dos veces para arriba. Y bueno, carpas hay, ¿eh? Las hemos visto. Allá en el pilar, allá. Adelante del pilar, allá. En el medio. Viene en el canal, anda ahora ahí. Bueno, recién vimos. No 20, pero sí 3 o 4 carpas lindas acá en la vuelta nomás. Estamos con una línea de roca acá nomás, casi abajo del puente. Y después tenemos a media distancia y un poquito más adentro. A diferente distancia. Pero bueno, pero se vieron, sí. Andan acá en la vuelta nomás. Queremos sacar alguna. Así que bueno, y que el lobito se vaya. Vamos arriba, gente. Bueno, la primera pieza de la mañana. Mi amigo César. Agresito amarillo. Para fritanga. Algo es algo. Se suman los otros. Chiquito. Ah, cómo les gusta el choclito artificial, ¿eh? Como me lastigí. Me encanta el choclito artificial. Pues. Robadito. La tuvo ahí. Ah, sí. Sí, estoy a... Muy bien. Espectacular, ¿eh? Bueno, sacarlo ahí tranquilo, ojo que. Está la lanceta de talado. Un amarillito, lo más rico para la fritanga. Vamos arriba. Y acá seguimos esperando. Grande César. Estoy preparando. ¿Dónde la van a poner? ¿Lo va a llevar, Raúl? Esa masa. Masita chica, ¿sí? Espectacular. Muy bien. Siempre salvando la pesca, ¿eh? Salvando la pesca. Bueno, tenemos el amiguito acá cerca, ¿eh? Andan las carpas acá. El amigo presiente la tirada de peces y bueno. Y viene a comer. Al lado del pilar levantado. No, no, el pilar. No, no, es ese, es ese. Ahora casa una ahí en directo. Terrible carpa. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí. Allá se va, allá se va, allá, allá se va. Ahí se va, ahí lo podemos ver. Se va. Chao, amigo, chao. Es territorio de él, vinimos de visita. Pero bueno, que se vaya un poquito a comer más adentro. Bueno, una mañana espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, ahí, donde está ese señor sentado ahí, al lado del botecito blanco ese. El rojo, muy temprano sacó la carpa el amigo ahí de la escalera. Este, un carpón, la verdad que impecable. Tenemos el lobito marino del otro lado, se nos está complicando bastante la asistencia. Pero bueno, ahora vamos a apuntar un mate y a esperar a ver si se va el amigo. Se comió una buena carpa, estaba medio lejos, no la pudimos filmar. Se comió una linda carpa. Y bueno, esperemos que se llene y se vaya. Qué bueno.
Vamos arriba. Bueno, tenemos unos amigos que llegaron en kayak, están haciendo la maniobra para subir al pilar. Ojalá tengan suerte, ahí se les ve también. Bueno, acá esperando. ¿Qué hora andamos esas más o menos? ¿Serán como las 9, las 10? Ya, más o menos. Sí, media de la mañana. Una corrida linda, grande. Roque zafó una. Se desenganchó ahí abajo, un carpín, no era una carpa muy grande, pero estaba linda. Estaba linda. Y bueno, está. Cosas que pasan. Se zafó ahí, acá apenas estaba, ya habíamos preparado el copito y todo. Así que bueno, sigue el amigo Carlos con Iván allá, todavía sin resultado. Y bueno, acá tenemos dos bagrecitos amarillos y esperando. Vamos a ver un poquito más ahora, sobre el mediodía, si se activa un poquito más la carpa. Estuvo muy activa igual de mañana, la vimos acá varias veces. Unas cuantas, 6, 7 andaban en la vuelta. Y bueno, allá los amigos saludando. Así que bueno, vamos arriba, loco. El amigazo. Bueno, acá tenemos al amigo Raúl. Un par de toquecitos tuvo. ¿Y viene algo? Está probando, está probando. ¿Están? Están. La mayoría ya, un par de toques tuvimos, por lo menos bagre, andan en la vuelta. Lo que hay abajo nunca sabemos, dijo uno. Y bueno, desde ya un agradecimiento acá a HKC, ¿no, Raúl? Al líder de la pesca. Al líder de la pesca, HKC por el harinado que nos proporciona, al líder de la pesca por artículos de pesca que también nos proporcionan. Y bueno, vamos a probar. A ver qué pasa. Sí que sale, así que tenemos al amigo Carlos allá. Allá abajo. A ver, dame un segundo. El de rojo es Carlos, que está allá con la caña. El amigo Iván también va por ahí. Bueno, temprano, recién llegamos. El agua está divina. ¿Qué hace que llegamos? ¿20 minutos, media hora? Más de eso no. Y bueno. Los pilares nadie. Tenemos un amigo Roque ahí que está con el amargo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá los amigos, doblete, ¿no? Del choclo, ¿eh? ¿Cómo se prende el baile amarillo del choclo? Sí, el baile amarillo agarra, agarra lo que sea. Bueno, acá el amigo, trajo la suerte. Trajo la suerte. Bueno, la semanita que viene sale el programa, ahí, pecado desencarnada. Bueno, buen día. Ya salió el amigo, bueno. Vamos y vamos, ¿eh? Vamos por más, vamos. A terrible doblete de bagre. El amigo ahí con choclo y cebador, Bueno, marcó el pique de vuelta. Ahí tenemos los amigos en el pilar. A Iván se le fue una carpita, nos está pasando Carlos el reporte ahí. Lo estábamos mirando de acá arriba. Se le arqueó la caña. Mal. Y bueno, Carlos ahí nos dice que más o menos 6, 7 kilos andaba ahí. Están sin copo, entonces se complica un poco. Sin copo de mano ahí sacar a veces. Muchas piedras, ellas se trancan. Pero bueno, allá está Carlos, está Iván. Ellos están ahí. Están de temprano también. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros acá preparando un poco más de harinado. Y bueno, ya he perdido algunos cebadores. Bastante enganche, pero bastante enganche de, lamentablemente, de basura, ¿no? De basura, no tanto de piedra. Mucha mure, palos, enredos de tanza. Recién sacaron una pelota de tanza gigantesca. Es un disparate. Acá está lo que sacaron hace un ratito. De la basura, ¿no? Y ya me enganché yo también. Impresionante. Impresionante. Esto en vivo. En vivo enredamos todo, vamos arriba.
Bueno, acá el amigo Raúl tuvo un toque nuevamente. A ver cómo se dobla esa cañita. Madrecito amarillo. Un madrecito amarillo. Viene subiendo. ¿Tenés el copo? Un multifilamento 0-10. Ahí viene subiendo el muchacho. Choclo artificial. Se lo comió todo, ¿no? Se lo comió, pero no te lo roba. El choclo queda entero. Eso es lo bueno del choclo artificial. Muy pronto ya HKC va a venir con... va a venir así. No se va a dar HKC. Esa fue la noticia que nos dieron. Muy pronto. 100% recomendable los choclos artificiales. Bueno, Bastián, vamos. Sale fritada. Bueno, gente, con la carpa de Carlos nos vamos de la pesca de hoy. Ahí con Roque, César. Hoy estuvimos medio lejos ahí. Iván, con Carlos. Pues bueno, perdieron unas lindas carpas acá. Pero bueno, Roque perdió una linda allá arriba del puente. Y acá estuvimos. Pasamos un lindo domingo, domingo de Ramos. Y bueno, ya los amigos se van a quedar un rato más. Ahí nos da. Vamos a escuchar el lance. Vamos a ver si. Podemos ver el lance de Iván. Buen lance, buen lance. Y bueno, gente, de esta manera nos despedimos acá de la... ¿Dónde cayó? ¿El agua? De la pesca en la Barra Santa Lucía hoy, ¿eh? Domingo de Ramos. Así que bueno. Será hasta la próxima, ¿eh? Acá en busca de las carpas perdidas.